Es momento de combatir el COVID-19. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. ¿Por qué esperar tanto tiempo para vacunarte? Yo invito a mis familiares y amigos que se vacunen contra el COVID-19. Yo me vacuno. Está demostrado que las vacunas evitan la enfermedad grave y el riesgo de morir. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. Una campaña de la Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Una campaña de cultura ciudadana inició la gestora social del municipio de Arauca con la Cámara de Comercio, Enserpa, la empresa de aseo Arauca de Mar y la Policía Ambiental, con el fin de crear cultura ciudadana a la hora de sacar los residuos sólidos en el sector comercio de la capital araucana. La campaña se trata de invitar a los comerciantes del municipio de Arauca a comprometernos por Arauca, a demostrar que queremos, que amamos a nuestro Arauca. El desorden no solamente lo están generando el personal migrante, también los araucanos, también los colombianos, estamos generando desorden, y esta es una evidente muestra de lo que sucede en la carrera 20 Avenida La Herrera del municipio de Arauca. Por Arauca me comprometo, busca que los comerciantes firmen un acta de compromiso a través del cual se comprometen a sacar las basuras o los residuos de sus negocios en el horario establecido por la empresa de aseo, a no invadir el espacio público, ya no tenemos por dónde transitar, sacan todos sus elementos que comercian a los andenes y no están permitiendo el libre tránsito de las personas, y a generar hechos y acciones de amor por Arauca, conservando nuestro espacio público y siendo buenos ciudadanos, así mismo también legalizando su actividad comercial si no la ha hecho ante la Cámara de Comercio. Este es un primer proceso, una campaña pedagógica donde estamos llegando, tocando corazones, generando conciencias para evitar que vengan las sanciones económicas, que son bastante elevadas en un comparendo ambiental, o cualquiera que infrinja una norma como invasión al espacio público. Este es el primer proceso, nos dimos a la tarea la Alcaldía de Arauca, EMAR, EMSERPA, la Cámara de Comercio y también el Grupo de Gestoría Social, todo en cabeza de nuestro alcalde Edgar Tobar, para iniciar este primer proceso y no llegar de manera arbitraria a imponer unas sanciones económicas. Para la gerente de la empresa Aseo Arauca de Mar, Rosa Bernal, esta campaña de cultura ciudadana se cumplen con 4 objetivos. Básicamente son 4 objetivos principales los que perseguimos con esta campaña conjunta que estamos llevando a cabo con la Alcaldía de Arauca, la Cámara de Comercio de Arauca, Enserpa, la Policía Ambiental y por supuesto la empresa Aseo de Arauca, que siempre está dispuesto a atender todas estas campañas que redunden el beneficio de la ciudad. Inicialmente, ¿qué queremos? Sensibilizar a los comerciantes y a los que hacen uso de esta avenida La Herrera, no solamente son para los comerciantes, sino también para los transeúntes, el manejo adecuado de los residuos. Los residuos nunca deben estar en el separador. Allí se genera una contaminación que vemos de manera constante y que desafortunadamente no solamente afectan el esquema paisajístico del municipio, sino también la salud de los transeúntes. También la gerente de EMAR dio a conocer las rutas que se realizan en la avenida Olaya Herrera durante el día en el municipio de Arauca. Por eso hemos venido hoy a sensibilizar las rutas que actualmente lleva a cabo de manera constante la empresa de aseo de Arauca en este sector. Actualmente la empresa de aseo Arauca pasa en este sector 4 veces por día a través de la ruta comercial y la ruta circular, que precisamente lo que busca es que los ciudadanos se concienticen y que sus residuos los saquen cuando pase el carro de basura. También estamos haciendo con el municipio una recuperación del espacio público, porque vemos constantemente que hay invasión del espacio público en este sector. La Cámara de Comercio también está presente en esta campaña, que busca sensibilizar los comerciantes para que estén formalizados en su actividad comercial e invitarlos, por supuesto, al pago de los impuestos. Y la Policía Ambiental, que se encuentra sensibilizando el comparendo ambiental a fin de evitar una sanción económica, entendiendo la situación de pandemia que ha afectado el bolsillo de los comerciantes. La Cámara de Comercio de Arauca también se vinculó a la campaña Por Arauca Me Comprometo para crear conciencia en los comerciantes a la hora de sacar la basura. Sí, el día de hoy estamos en esta campaña que se llama Por Arauca Me Comprometo, en la cual buscamos 4 cosas muy sencillas. Uno, comprometer a las personas para que respeten el espacio público. Desde la Alcaldía Municipal, desde la Secretaría de Gobierno, estamos sensibilizando también esa actividad para que los peatones puedan movilizarse libremente.
desde EMAR, invitando a toda la comunidad en general para que saquen sus residuos en las horas establecidas. Tienen varias rutas, queremos tener una Arauca más linda. Desde la Cámara de Comercio, acompañándolos a todos, brindándoles la comunicación, informándoles e invitándolos para que formalicen su actividad comercial, para que tengan su Cámara de Comercio renovada y para que nos sigan en nuestras redes y se estén constantemente informando de todas las actividades y estrategias y convocatorias que estamos sacando desde la Cámara de Comercio. Nos acompaña también la Policía Ambiental, nos acompaña también en Serpa, Inmigración, y el día de hoy pues estamos aquí en el comercio, como ya lo venimos haciendo en varias ocasiones, con varias estrategias que estamos manejando desde las instituciones públicas, porque estamos trabajando por una Arauca más linda, una Arauca con una conciencia ciudadana mucho más fortalecida, porque eso es un trabajo de todos. La Secretaría de Gobierno Municipal también se vinculó a esta importante campaña con el fin de mantener el espacio público en los diferentes establecimientos comerciales. Con este ejercicio estamos iniciando un proceso de generación de cultura ciudadana para el municipio de Arauca, donde le estamos invitando a los comerciantes a que nos enamoremos de nuestro pueblo y hagamos de nuestro municipio un municipio hermoso, un municipio bonito, con espacios libres, donde el peatón, la persona que quiera llegar al comercio, tenga la libre movilidad por un lado. Yo me comprometo a respetar el espacio público. A eso le estamos diciendo a nuestros comerciantes que se comprometan. Que se comprometan también a sacar las basuras en los tiempos establecidos para la recolección de los residuos sólidos. Por la avenida pasan tres veces el ejercicio de la recolección de basura, entonces para que ellos la saquen de tal manera que los habitantes de calle no rompan las basuras y no nos hagan ver nuestro municipio feo. Pero también a que cada establecimiento de comercio se comprometa a legalizar su negocio, que cumpla con todos los requisitos. Es una campaña bonita, es una campaña donde estamos haciendo equipo con EMAR, Enserpa, Cámara de Comercio, Gestoría Social, Alcaldía de Arauca, Migración, donde les está invitando a todos los comerciantes a vincular a los hermanos migrantes, pero de una manera legal. Entonces, yo me comprometo a prestar un buen servicio desde mi secretaría y a trabajar con el corazón por el municipio de Arauca. La campaña Con Arauca Me Comprometo se realizó en el sector comercio de la avenida Olaya Herrera en el municipio capital.